Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube, les habla yo, MonoCrentista, y como pueden ver nos encontramos en el juego Trove. Es un jueguito gratis, free to play, que salió hace unos... ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se me está lagueando? Estaba jugando de lo más bien ahora mismo. Salió hace un par de... Yo creo que un par de días, ¿sí? Salió hace como una semanita o quizás un poquito más. Y bueno, he querido traerlo porque he visto que muchos de mis amigos de Steam lo están jugando. Y dije, claro, ¿por qué no? Vamos a darle una miradita. Y la verdad es que estaba bastante interesante. Este video, como pueden ver, es un primeras impresiones. Y como se supone, hoy se supone que nos tocaba Minecraft, pero tuve un pequeño problema con el Minecraft. Por alguna razón, tengo un problema que no me permite grabar. Lo cual es bastante extraño, pero bueno. Vamos a ver, como no he podido resolverlo, pues he decidido que lo mejor es que sigamos jugando Trove. Y como quiero salir de un boquete que me caí, vamos a salir de aquí. Perfecto. Como pueden ver, no sé en qué servidor estoy porque todo el mundo habla ruso, solamente ruso. Vamos a ver si aquí me puedo hacer un camino. ¿No puedo? Ah, no, vamos a seguir subiendo entonces. ¡Y va! Y ahora no puedo construir aquí porque tengo a un maldito al lado. Genial. Perfecto. Me parece que no sabe. Claro. Ponte a destruir bloques. Claro que sí. ¿En serio? ¿En serio tenemos un troll? Vamos a ver si podemos subir por este lado. ¿En serio? Vamos a romperle este y ya está. Ay, maldita sea, en serio. No lo puedo creer. Me largo de aquí. Vamos a ver si encuentro una salida que funcione. Porque es que me caí aquí y no puedo salir. Y ahora este tonto parece que no tiene nada que hacer en su casa y no me quiere dejar salir. No, me puedo comprar la parcela, la casa aquí. No, es que no me gusta aquí abajo. ¿En serio? Madre mía. Y nada, me gusta el juego, es bastante divertido. Este imbécil no se quiere salir de aquí, así que vamos a tener que hacer algo. A ver si consigo salirme de este infeliz. Si no, no sé cómo voy a escapar de aquí. Ah, bueno, puedo. ¿Saben lo que voy a hacer? Sencillo. Vamos a romper por aquí para arriba y nos vamos. Ya, olvídalo. En algún momento saldremos. Pensé que era mejor construir, pero realmente. Este tonto no me va a dejar en paz por lo que veo. Así que vamos a subir por aquí y yo creo que ya estamos cerca de salir, ¿no? Sí, ahí está la salida, bien, bien. Ah, bien, bien. Salida al fin, aire. Y ya escogemos bastantes bloquecitas, así que me hice una casa en algún lugar, pero bueno. ¿Por qué me muevo solo? Ah, vamos a quitarnos este modo. Este sitio puede ser un ideal para mi casa. Vamos a ver. ¿Por qué me muevo solo? No entiendo. Está un poquito bugueado el juego, así que voy a coger esta casa para mí. Aquí tenemos para recargar el maná. Vamos a recargar el maná. Este tonto no sabe. Recargando el maná en mi casa, ¿en serio? ZZ. Me monto en mi caballo y me puedo ir. Estoy nada, estoy haciendo un... realmente lo que hago es más o menos moverme por ahí. Me sale la gente jugando el juego. Estoy... Como es un primeras impresiones, realmente no tengo... Tengo que encontrar este mineral. Así que lo que vamos a hacer, vamos a hacer la dungeon. La dungeon es con la M. Vamos a ver. Tenemos que encontrar una. Estamos aquí. Hay una hacia allá.
más o menos para ahí, exactamente. Así que vamos a coger el caballo y vamos a ir a explorar un poquito a ver si encontramos la dungeon que nos falta. Nada, yo solamente quiero que si les gusta el video me lo dejen saber con los likes, sobre todo con los likes. Me dieron una bomba. Porque así sé si les gusta y si les gusta, sé que puedo traer más videos y más videos y todo esto. Este juego se parece un poco a Cube World. Es un poquito parecido al Cube World. No sé si algunos llegaron a jugarlo, pero bueno, yo sí lo jugué y. Hostia, hostia, vámonos de aquí. Mira la doña aquí, si no me equivoco. Vamos a bajarnos de aquí. Vamos a pelear con este. Yo creo que podemos matarlo. Sí, que podemos. Ahí está, perfecto. ¿Podemos coger algo? No, no podemos coger nada, bueno. Vamos a matar a este también. Y vamos a entrar en la dungeon de una vez. Subí de nivel, por fin. Perfecto. Vamos a ver qué hay en la dungeon. Tenemos. Esto no es una dungeon, esto es una casa, yo creo. Alguien me está disparando, bien. Vamos a por este. Le damos unos par de espadazos. Nos da 10 de experiencia. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos cofres. ¿Esta es la dungeon? Sí, esta es la dungeon. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. A lo mejor tenemos que bajar por algún lado. Sí. Ya lo vi, ya lo vi. Tenemos que bajar por aquí. Aquí a la derecha. Disculpen que sea la guía. Tengo problemas con el programa de grabación, así que estoy usando otro programa que no me gusta para nada. Mira, mira, mira. Este tiene que ser el. Mira, este es el boss, por decirlo de alguna manera, de la dungeon. Bastante facilito, ya lo estoy matando y no me está bajando la vida. Mi vida es el círculo ese redondito rojo que tengo en la esquina. Y también tengo este, que es el espadazo fuerte. Vamos a romper el cofre a ver qué tiene. Nos da armadura y unas alas, parece. Vamos a coger eso también. Vamos a coger esto. Y dice, presiona la E mirando al portal para dejarla. Y. Ay, me deja fuera. Perfecto. Pues ahora vamos a regresar a mi casa. Mi casa estaba allá. Así que es para acá. Montamos el caballo y vámonos a nuestra casa. Vámonos rapidito, corcel. El juego es bastante divertido, hay mucha gente que lo está jugando, por lo menos muchas amistades mías. Así que si a alguno le interesa que siga trayendo este juego, o si quiere que juguemos en algún momento juntos, lo puede poner en los comentarios de este video. Esta es la casa. No sé si es una casa. ¿Qué pasó aquí? Uf, uf, uf. Se la guía, que se la guía. Esta es mi casita. Tenía una casa anterior, pero creo que la perdí. Esa es mi casita. No tengo realmente nada. Tengo para craftear. Me interesa muchísimo craftearme esto. Que. Pero necesito. Sharpstone Ore. Y no sé dónde conseguirlo. Así que lo que vamos a hacer. Ya que está anocheciendo. ¿Por qué se laguea? Si ahorita estaba jugando la. Ah, vamos a llenar esto. Porque si usamos la Q, que es para llenarnos la vida, podemos venir aquí y rellenar los cofres, los cofrecitos. Entonces allá abajo tenemos. Mira, mira, ese es el mineral que necesitamos. Me bajo la vida un poco, pero bueno, valdrá la pena. Ese es el mineral que necesitamos. Así que con la tecla Tab, por el momento, el presionar la tecla. Entramos en un modo constructor que nos permite. Mierda. Que nos permite poner o quitar bloques. Con uno hacemos algo. Con el clic derecho quitamos. Con el clic derecho ponemos. Aquí tenemos el mineral que necesitamos. Bueno, obviamente necesitamos mucha más cantidad. Necesitamos 10. Y creo que tengo 4. Pero veo por allí más mineral. Así que vamos a ir a cogerlo. Y vamos a poner esa primera máquina. Si alguno. Ya sé que hay algunos de mis amigos. Algunos de mis suscriptores. Que le digo mis amigos porque la mayoría jugamos juntos en otros juegos.
Están en niveles altos, así que si alguno tiene algún consejo para mí y me lo quiere dar, puede ponerlo en los comentarios o me puede escribir a YoMoLoco96 en Facebook. Vamos a poner Harvest Mode. ¿Ve? Mira, sí, eso es lo mismo que te dice. Que puedes, te pones en el modo constructor y con el clic derecho puedes obtener recursos. Yo creo que ya con esto tenemos, así que vamos a subir a la casa. Uy, se la guía otra vez, se la guía otra vez. Vamos a subir a la casa. La entrada a la casa estaba por aquí. Sí, mírala aquí. Mira la entrada a la casa. No, no la casa, sí, para salir de la cueva. Vamos a... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vámonos. Y mi casa se supone que está aquí, encimita. Perfecto. Así que, primerito que vamos a hacer. Vamos a craftear esto. Vamos a hacer craftear uno. Está crafteando. Y esto es un localizador de Play 7 in a or Cube World Only. Ok, este se supone que lo tenemos aquí. Vamos a ponerlo. Podemos usarlo. Y nos dice, es como para localizar algunas cositas. Creo que sí. Eso es lo que tenemos en el inventario. Tenemos un gorrito que me lo voy a poner ya mismito. Tenemos para la cara. Tenemos más minerales. Tenemos material para intercambiar. Así que vamos a ver si puedo ponerme de alguna manera. N. N es. No. Estas son opciones del juego. Así que. Nada, vamos a dejar el video por aquí porque son pequeñas, un primeras impresiones, perdón. Yo creo que aquí está más o menos claro el objetivo del juego, es bastante divertido. Yo me quedaré un ratito jugando fuera de cámara, así que nada, espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben que si les gustó, votarlo, like, comentar favoritos. Y hasta el próximo video. Ay, soy negrito, no me había decidido. Adiós.